También hay piedras, palos, hemos visto bombas Molotov. Pero la fuerza pública tiene tanquetas, fusiles de asalto, ametralladoras de asalto, aviones de guerra, helicópteros, como si se tratara de una guerra, como si estuvieran yendo a un combate contra un ejército invasor enemigo, cuando se trata de personas pobres, personas campesinas, personas indígenas, que son las que nos dan de comer. Los alimentos, los militares comen los alimentos que producen los indígenas. Los policías beben el agua que viene de los páramos, que son cuidados por los indígenas. Los indígenas nos han dicho no solo que quieren la derogatoria de las medidas económicas del paquetazo del gasolinazo y del diésel, sino también que no haya minería, han dicho, en sus comunidades. Que no se agreda a sus comunidades con extractivismo, que se destinen recursos para la reactivación del agro. Una agenda, un respeto de los derechos humanos. Nosotros hemos visto, equipo, nos cuentan que están dejando pasar heridos en este momento. Nosotros continuamos aquí entre el arbolito y el ejido. La situación es muy violenta, pero la gente continúa en la protesta. Los indígenas han reiterado en la asamblea que quieren la salida del presidente, si es que no deroga ese decreto. Es lo que han dicho varios dirigentes. Hoy en la tarde transmitimos la asamblea realizada por los pueblos y nacionalidades en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Había mucha indignación por la forma en que fueron recibidos por la policía y los militares. Cuando la gente se mantiene acá en resistencia, amparada en el derecho constitucional a la resistencia. Si me corrige algún amigo, pero me parece que el artículo 98 de la Constitución ampara el derecho a la resistencia frente a medidas que la población considera que le hacen daño. Nuevamente la gente corre. Aquí... Hay fogatas mediante las cuales la gente resiste aquí. Las fuerzas policiales y militares encargadas de la represión están en sitios altos, asamblea, han dicho que también Contraloría, y este edificio patrimonial que está entre la asamblea y el Ministerio de Trabajo sobre la calle 6 de diciembre. Estamos demostrando que justo.
están con el pueblo o están con la salud. Hacemos un llamado, señores, a las autoridades provinciales, al prefecto y al alcalde de Machala, que se pronuncie. Están con el pueblo o están con la oligarquía, con la banca. Ellos son los que nos tienen aquí, parados. Ese es el pedido que hacemos a nombre del pueblo machaleño. Gracias, señores. Así es, los manifestantes han pedido que las autoridades de Machala, tanto el alcalde Darío Macas como el prefecto Clemente Bravo, se pronuncien ante las medidas económicas que anunció el gobierno de Lenín Moreno la semana pasada. Pero es absolutamente cansón escuchar a Lenín Moreno y su voz pasiva y escondido detrás de las faldas ahora del Contralor para venir a decir que llaman al orden constituido. Por favor, eso es ridículo, francamente. Miren a la gente que nos está siguiendo, miren el Facebook Live, vean cómo jóvenes periodistas, cómo mujeres indígenas, jóvenes, algunos incluso niños, personas adultas, personas mayores están ahí protestando. ¿Y cuál es la maldita respuesta del gobierno? Esconderse tras las faldas del Contralor para decir que respetan, que exigen el respeto al Estado de Derecho. Por favor, parte del Estado de Derecho es el derecho de la gente a protestar. Lamento la euforia, lamento que en cascos con sus escudos se apuestan atrás del carro antimotines de la policía. Al parecer van a hacer una incursión hacia la parte donde se encuentran en este momento los manifestantes. Lamentablemente no nos permiten avanzar un poco hacia ese sector. Los policías nos piden que mantengamos la distancia. Nuestro trabajo es informarles, queridos ciudadanos. Nuestro trabajo es contar el minuto a minuto de lo que sucede aquí. Vemos que sobre nuestras cabezas sobrevuela un dron. No sabemos si es un dron de la policía o es un dron de algún medio de comunicación que está utilizando este momento para subió nuevamente el carro antimotines, y atrás del carro antimotines sube
los 25 militares que están disparando una cantidad de bases hacia y hacia la democracia. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta situación? No solo es el daño a los bienes públicos que tanto están diciendo los medios de comunicación. No se trata de vándalos, señores. No se trata de vándalos, es gente que ya no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. La gente que está ahí, la gente que estamos viendo en imágenes, la que vimos hoy salir despavorida ante el ataque furibundo de las fuerzas militares en la asamblea, es gente a la que no le alcanza para comer. No somos vándalos. Somos ciudadanos que estamos hartos y necesitamos respuestas. Si algo podemos decir es, señor Moreno, señora Molotola Romo, denos una respuesta seria, denos una respuesta coherente, denos una respuesta lógica. Díganos, este es el camino, vamos a salir de esta crisis por aquí, por acá o por acá. Y si son incapaces de dar una respuesta, den un paso al costado. Tengan un poco de decencia y digan, asuman que esto se les fue de las manos, que el país se les ha ido de las manos, que las cárceles se les ha ido de las manos, que gran culpa de los periodistas que fueron asesinados está en sus manos, que los jóvenes a los que asesinó ayer la policía, esa sangre de esos jóvenes está en sus manos, y se les ha ido de las manos este país, señores. Me da vergüenza María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán y toda la gente que con la que hace 25 años, hace 20 años estábamos tan de acuerdo, con la que estábamos tan emocionados de verlos llegar como una nueva fuerza, como una nueva voz. ¿Qué han hecho ahora? Están vendidos y acomodados después de que las recetas del FMI, de las que tanto renegaban en ese tiempo, ahora son su patrón de conducta. Llegar a la parte de la 12 de octubre y Yahuatzin, porque como vemos están en la parte ya de arriba de la calle Yahuatzin, y pues se les ha hecho difícil, dificultoso, no pueden bajar de donde están, debido pues a la respuesta a lo que hicieron gases lacrimógenos, pues que también hace algunas horas, bueno, hace una hora básicamente, estuvimos también sintiendo. Han replegado, al menos por el momento, a los manifestantes y pues están caminando, supongo que esperando a que los manifestantes vayan, que es lo que esperan al fin y al cabo, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es el coche antimotines de la policía, pues con las puertas abriéndose, cerrándose, con los militares que están aquí, y en donde sí también se escucha. Las bombas son en la parte de la Piedraíta, en la parte de atrás de la Nacional, en la parte de la Contraloría también, pues, estaban ahí. Pues, aquí nos dice que harán si cambian las reales, supongo que estaban ahí, que se refiere a... ¿Qué pasa si cambian de las salvas, de las balas de goma, de las balas de reales? Esperemos que eso no pase, que la policía no tenga que hacer eso, ¿no? Porque como sabemos, hay organismos de derechos humanos que están primero, ¿no? Que siempre deben estar primero la seguridad de todos nosotros, de los hermanos ecuatorianos que pues, en estos momentos, en estos días han estado en enfrentamientos diarios. Aquí en el frente nuestro está uno de los coches de los de la policía. Como vemos en las protestas anteriores, en las protestas también de este lunes de ayer, pues les lanzaron pintura, también estos coches están manchados de pintura. Que también pues está duro, vemos como un hombre de la policía pues tiene en su mano y lleva en su mano dos copas lágrimas. Thank you.
Les agradecemos a los amigos, amigas oyentes que nos sintonizan, que están con nosotros en esta transmisión. Para una pichayapi, ñabi con una pichayapi, na impostashkachu pay con una paca machicona. Disparash pa pay con una casta hongari, na lado chinga pa chuka. Una tomas por pay con una cañayaki chinga pa miche con una taca, rurash pa catin capasca. Cheo con una, rixi chipanchi machi. Kai ero es kuna miña astongari makana kushpa katinaku Nyukanchi mchigo kuna astongari Pachakuti, ¿cómo estamos? Esta lucha con mucho dolor porque hay muchos heridos, hermanos que están grave heridos por este ataque muy extremo, ¿no? Son muy neoliberales, muy extremistas y nadie está con el gobierno. El 99.9% está contra el gobierno y ellos quieren mantenerse en el poder. No es justo, hermano. Eso no existe ningún diálogo que ellos nombran o cualquier democracia que ellos nombran. Eso es totalmente falso. Estamos aquí luchando para nosotros tener también nuestros derechos, nuestra dignidad. Y estaremos aquí hasta el último y estamos... Más que todo hay una desorganización. También esa es una falta de los dirigentes de todo el país, ¿no? Pero es entendible también porque hay mucho caos, momentos de caos. Es difícil mantener el orden, pero aunque trataremos de seguir conversando con los dirigentes para mantener aquí un poco más de orden. Ojalá esta noche se tranquilice un poco para meter estrategias, en la mañana meter nuevas estrategias que resulten. Y paichani, pachacuti, le más tongari. Gracias, hermano. Gad paro que al manda, kai picana jupa, nacho masi ukuna, kai peguche manda masi ukuna. Kikin un ama, rikuchina kupanchi, kai pacha ukuna. Es con estas armas que disparan las bombas lacrimógenas. Vemos un helicóptero también que sobrevuela la parte de aquí de la Yaguachi, de la ciudad pobre. Vemos que se siguen avanzando por la Yaguachi, están cruzando ya el puente. Estos 15 policías más o menos que están avanzando hacia la parte de atrás. Estamos viendo otra vez cómo el personal de la policía lanza bombas lacrimógenas. También parte de los manifestantes que están lanzando bombas molotov y pues piedras. Hasta las últimas consecuencias, amigo. Nada, aquí hay que luchar por el pueblo, no solo por uno ni dos, sino estamos por todo el pueblo. ¡Que viva el paro nacional! ¡Que viva! Arichay Pimicapan, Nachimasiukuna, indignación del pueblo ecuatoriano, el único medio quichua que estamos acá desde Imbabura, transmitiendo en vivo y en directo. La manera como ellos hacen la represión con gases lacrimógenos. Nos comentan también machis que hay perdigones. Con mucho cuidado, mis héroes de la patria. A ustedes, aquí estamos en vivo y en directo, machigos. Así es que imagínense cómo pasan los helicópteros por ahí, viendo que miles y miles... Esto es lo que está pasando en estos momentos. Esto está pasando en estos momentos, machis. Aquí en Quito,
Esto está pasando, Machis, cuando es 6:05 p.m, Machis. Esto no es ningún chiste. Esto es algo real que está pasando. Como que fuéramos enemigos. Nos reprimen con bombas. Hasta hacen sobrevuelos de helicópteros. Aviones super tucanos están haciendo los sobrevuelos. Y está complicado esto, Machis. Villa Chipanchi, Nachu, Caipacha Camanga, herido con ataque a Chapanchi, mi yacta, ricos canchipas, mi masicona, Chinapas, Guañi con la yacta, canare a Chapanchi, Chinapas, Shinji Pacha, mi canga y con la camachicona, Chinapas, es una kunaka, Shinji Sayarispa, Nahuasha Matina, Apanisha, mi canajun, Caipacha con la pica. Kaikona tami shuk rikuchikuna kanta kunaka na rikuchina chu imapas tukuya ali gukata rikuchin shinapas kai mikan yaki kai pacha kunai pacha machikuna los regresan a la policía. También los lanzan a la parte de la Gran Colombia, el gas, y en la parte de arriba de la calle Yaguachi. Vamos adelante. Bastante lanzó un palo, madera, hacia la hacia el personal militar que se encuentra ahí, que está en la parte de atrás del coche antimotines de la policía. Borra, borra. Ahí está tenado esa bomba. Recuérdame tu nombre. Alberto. ¿Eh? Alberto. Eddie Ceballos. Del grupo juvenil. De la Kerigma. Ay, no. Estas bombas están tenaces, loco. Gracias, Andrés. Subieron. Vamos. Ese es nuestro pueblo, madre. Ya también lo vi. Ah, qué pena. Vamos para allá. Voy un poquito acá al humo. Armar bombas Molotov y están también ya empezando a tirar porque nos están maltratando de una manera inexplicable, Machis.
también instituciones, diferentes entidades que se han dado cita para acá, entidades independientes, podríamos decir, están ayudando también con lo que es con lo que es los primeros auxilios, Machis. Hay personas de buen corazón que sí están ayudando bien aquí en este sector. Piachincha, Chutiangmi, Caipacha Conapi. Ali Chichi Mashi, Mashuti Kapangi Mashigo. Mashi, Manaya. Shakipi, Chukanchi Mashi. Shakipi, Shakipi, Kanchi, Yukatanyami, Kaipika, Karashkatsarinya. Ari Shinami. Yami Charashkatakaran, Mashi, Kaime. Yukanchi, Shankifuna, Shamushkanchi. Y Yami, Sangre Takaipachabe, Ya, Urichipani. Shinami Kan, Shakipachapi, Mikanchi, Mashigo Kona. Yo canchi pa masivo pa un medio de comunicación, visita para todos, capangi nacho masivo kona, chay pimi esto angalin pa pa yo canchi como periodista acá, tu cuita villa chica. Sí, estoy en Guayaquil asociado con las, en las faldas de Nevos, las pedra hoy. Cátedra. Mira los de adelante, esos muchachos de adelante, son unas bestias, mira. Les voy a hacer un acercamiento. Mira, qué locos. Mi respeto, Dios. Gracias, gracias. Gracias, María Álvarez. ¡Fuera, Moreno, fuera! ¡Fuera, Moreno, fuera! ¡Moreno, fuera! Amén, amén, feliz santo. Vaque. Gracias, gracias, Rosario. Bueno, gracias. Yo me quedo en la noche, ¿verdad? Ah, no, en la noche, será que te veo. Ah, venga, ¿dónde está el papel? Ah, disculpan, a veces tengo la cámara en movimiento porque estoy agarrando mi nariz. Nada, allá. Ah. Un ratito con las bombas, más de sí. Amén, amén, Santiago, un abrazo fuerte. Saludos, Jonathan León. Así vamos a votar, claro que sí, Jonathan León. Gracias. Gracias, saludos Carlos de Luis Vera. Claro, no, hasta me la dice. Ya mismo se les acaba, vamos a ver qué hace. Ay, tenaz, está, sí, sí, está tenaz. Disculpen, disculpen, ahorita esta vez me llega. Ah, sí. Ah, ¿dónde está? Ah, ese traidor asqueroso, parece el Papa viajero. Parece que le pasa un ratito la. ¡No,
Qué tenaz. Un ratito, muchachos. Estoy. Calpa chispa. Guanyu chingapasta china monazo a mi cajo masicona. ¿Qué más? Dame loco. Gracias. Loco la lengua ahí. Bajo la lengua, loco. Y les fue dando de golpes, de toletazos, pues algunos militares no quieren que mostremos eso, no quieren que veamos que en algunos casos nuestros hermanos levantan las manos en alto y pues no se hace caso, lo requisan.